A las buenas, gente. Tras cumplir con esa pequeña misión para Salvatore, ya retomamos el hilo de las misiones de Tony Cipriani, porque ya el tío ha decidido tirar la casa por la ventana y entrar en guerra con las triadas. Así que vais a ver triadas y tribulaciones. Gracias, señora. ¿Ves? Han entrado en guerra y tienen una fábrica de pescado como fachada. ¿Y qué sugieres? Vamos, venganza. Eliminar a los señores de la guerra. Vamos, apuntas alto, tío, tío. Vamos. Y a quien haga falta. Tendrás a dos tíos a tu mando. No te preocupes si mueren. Si mueren, no pasa absolutamente nada. Ahora, simplemente, hay que encontrar a esos señores de la guerra. Todos están en el área de Chinatown, así que no hay mayor pérdida. Bueno, todos salvo uno. Y como veis ahora, los de las triadas te disparan en saludo. Ahí tenemos al primero. ¡Hala! ¡Qué buena suerte! Para meternos ya con la poli. ¡Hala! El primero ya está fuera. Ahora tenemos que ir a por el segundo. Y vamos a cogerle la UCI. Venga, chicos. El dinero también lo cogemos. Ah, bueno, ese coche está vacío. Así que, ¿qué más da cogerlo? Bueno, ahora vamos a buscar al segundo. Que está en la zona de tráfico cerrado de Chinatown. En la misma... la que mataste a Lee Chong el gordo. Como veis, te van a venir todos a por ti. Así que vigila la barra de vida. Como veis, estás rodeado por todas partes. Ya sea con bates o con pistolas. Y andamos muy flojitos de vida. Así que no vamos a perder tiempo y vamos a acabar con él. Y aquí ya, para ir a por el tercero, he metido un corte. Porque diré bastante tiempo para encontrar una furgoneta de pescado. Que es lo que necesitamos para poder ir a por el tercer señor de la guerra. También aprovechamos para curarnos. Porque a la fábrica de pescado, lógicamente, solo van a dejar entrar a sus furgonetas de pescado. Vamos, no hace falta ser un genio para eso. Así que bajamos por aquí. Por donde encontramos el coche con el fiambre Foreri. ¿Y veis ese pequeñín caminito de tierra? Pues por ahí tenemos que ir. Tú esperas y se abre la puerta. Y ahora solo hay que entrar. Y como el señor de la guerra no va a ir muy lejos, como veis, te han empezado a tirotear en cero coma. Mira, ya hasta te... mira, ahí estás. ¡Hala! Y misión superada. Recogemos un paquete oculto y aquí lo vamos dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a dar el golpe final haciendo que lo de Hiroshima sea poquita cosa. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.